hemen euskaldun ibanago, euskera jakiak ibanago, ba, lengo berbak gustatzen jarriti, euskera zesatea, eta horregitik, ba, dire eskerrona, hemen etorri zen dierako, eta ia ordu horretan, ba, danontzako aberaz gari da, zerbait ateratzen dut. De las cosas que he oído, cuando ha dicho el obispo que mientras nos estábamos pegando en las navas de Tolosa, está pensando que se estaban pegando los navarros. Son maravillosos, son maravillosos. Sí, bien, digo que... No, y luego lo de lo que ha dicho Carlos, yo no soy vaino, soy vizcaíno, y entonces... Y los de Durango tenemos un toque incluso superior a los de Bilbao. Dicho eso, como introducción pensaba unas pinceladas. También, cuando me llamó el obispo para invitarme, fue un poco aquí te pillo, aquí te mato. Entonces, no me ha dado tiempo a elaborar el texto, ni a mirar nuestros planes de arriba abajo. Entonces he ido, he hecho lo que me saldría en una comunicación para un coloquio, si lo digo así. Primero, como digo, agradecer la invitación. Vengo a gusto a Vitoria, porque tengo antecedentes vitorianos también. Un tío mío estuvo aquí toda su vida sacerdotal. También mostrar desde el principio como una cierta extrañeza. Aquí hay una escuela de planes y una historia y una trayectoria de planes. Entonces decía, bien, os han llamado los de Bilbao, nosotros humildemente, los de la diócesis de Bilbao, pues acudimos, pero una cierta extrañeza decía, pues si tienen suficiente material y experiencia en Vitoria de esto, pero bueno. Y esto es que me ha coincidido que a los pocos días antes de la invitación del obispo me llamaron de otra diócesis para que vaya a hablarles de las unidades pastorales. Y dije, pero si resulta que nosotros cuando empezamos con esto teníamos papeles de vuestra diócesis. Me dice, no, pero aquellos han olvidado. Y dije, bueno, pues estoy, como digo, un poco como de tendero ahora y en sitios donde hay más que suficiente material para esta cuestión. Pero bueno, todo lo que sea a veces aprendizaje mutuo y comunicación es positivo. También es verdad, lo ponía como nota al comienzo, que antes comunicábamos, nos comunicábamos más entre las diócesis que hoy se decían hermanas y con Navarra y con Pamplona, Tudela, nos comunicábamos más. Lo dejo así, lo digo en positivo. Digo porque también esta puede ser una oportunidad para que diócesis que tenemos o queremos seguir planes de pastoral, contrastemos y nos comuniquemos. O sea que eso, como valor del día de la reunión interdiocesana. Creo que es bueno recuperar algo que antes lo hacíamos con más asiduidad. Ya que he citado, por ejemplo, cuestiones de las unidades pastorales, que no viene al cuento hoy, pero con cuestiones de remodelación y otras cuestiones, trabajamos más, aun sabiendo que las realidades sean distintas y que las aplicaciones podían ser distintas. Pero las reflexiones de fondo, los criterios, bueno, pues siempre nos podemos ayudar unos a otros. Y una última noticia, y es que en la llamada y la invitación ya percibí que yo venía más a hablar un poco, por así decirlo, de la mecánica. Mañana tenéis una charla sobre la cuestión del discernimiento, que a mí me parece que es más cuestión de fondo. Igual, como ha dicho Carlos, eran cuestiones a veces de agenda y de calendario, pero digo para que luego vuestra reflexión partáis más que lo que hoy, pero mañana. Unas primeras cuestiones que decía de iniciales. Plan de ensano de evangelización. En cada apartadito que he pensado, no son muchos, pero he incluido una cita del Evangelio de Domingo. En algunos casos puede estar un poco caída por los pelos, pero me parecía importante porque luego voy a decir que el Evangelio de Papa Francisco es una fuente ineludible y, por así decirlo, obligatoria para un plan de pastoral. Primera cuestión, como digo, inicial. Plan. Cita Evangelio de 35. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia.
cogido este texto, podría haber cogido otro, pero donde el plan quiere decir que hay una articulación y una lógica frente a un conglomerado o una aglomeración de cosas. Una de las tentaciones, y bueno, digo también de entrada que lo de Bilbao no es modélico, es un deseo que en algunos casos se hace realidad, tiene sus dificultades, tiene su grado de realización. Digo, para que no penséis que estas cosas que digo las hacemos ya sin más, ¿no? Las intentamos hacer, unas salen y otras no. Digo las que me parece que hay que mirar. Entonces digo, una de las tentaciones suele ser, bueno, si el objetivo del desarrollo es este, ya lo estamos haciendo. Y reconvierto lo que yo hago en lo que se dice que hay que hacer, lo habría, el objetivo hacia el que habría que tender. Digo, porque en esto podemos tener esa habilidad, con lo cual no cambiamos nada. Pues igual hacer un plan que no hacerlo. Entonces digo, una articulación. ¿Por qué? Hace unos momentos me preguntaba a Cata para un super vídeo que quiera hacer, le decía, oye, brevemente, ¿por qué es importante que tenga una diócesis un plan? Le he dicho, pues porque Jesús lo tuvo. A veces pensamos que todo lo que hagamos y está bien. A veces funcionamos en ese sentido con un plan muy carismático e individual. Todo viene bien para comer. Pues igual sí. Pero un plan lo que trata es de articular una serie de acciones o de deseos en torno a un objetivo. Jesús lo tuvo. Los evangelios están planificados. Hay un plan, hay una estrategia. Es más, cada evangelista tiene su estrategia y su modo de presentar a Jesús. O por poner otro ejemplo muy sencillo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una cosa caída del cielo, sino es una oración bien estructurada. Tiene un plan y buscado por lo que dice. Entonces digo, una primera razón para tener un plan es que Jesús lo tuvo. Y unido a eso, también una cosa muy importante, y es que Jesús desde el principio, con todas las capacidades que podía tener él, asoció a otros a su misión. Dicho en plan más sencillo, el trabajo en equipo es una virtud evangélica, no solo una cuestión de eficacia, porque las técnicas modernas nos dicen que se hace más en equipo que eso, como el fútbol, que no es de individualidades, sino que es de conjunto. Sí, sí, todo eso está muy bien, pero es una virtud evangélica. Jesús desde el principio, lo primero que hace, y en eso es el testimonio de los evangelios, es unánime, es asociar a otros a su misión. Y sabemos por los evangelios que esos que han asociado su misión eran tan ilusionados y tan torpes y tan valientes como podemos ser nosotros. Así. Y es más, le llevó su tiempo el enseñarles y el educarles para la misión. Y al final, también con resultados inciertos. Bien, vuelvo al otro. Un plan es algo articulado frente a un conglomerado. Es una estrategia evangelizadora, en el mejor de los sentidos, si queréis, una pedagogía evangelizadora, en la que no todo vale, y no por inválido, sino cuando una diócesis o unas comunidades o un grupo se orienta en torno a un plan, está pensando que quiere buscar a una o pretende algo que en definitiva es el tema o el plan de Jesús. El reino de Dios está entre nosotros, servir a ese reino. Una de las preguntas que en Bilbao más costó y nos costará probablemente es, bueno, ante un plan diocesano, el que sea, ¿qué tenemos que dejar o cambiar? Eso es lo que más suele costar. Pero de alguna manera es también por la prueba de algodón del plan, porque si no, volvemos a otro extremo, como decía antes, el todo. Y en torno al plan, una última observación, para no pasar algo con el tiempo también, y que es más importante tener una opción que tener muchas opciones. Eso si quieres, a veces tenemos que apelar a un montón de frentes y de necesidades. Es importante que en el discernimiento diocesano y en la participación deis con una clave que oriente el hacer, el sentir y de la Iglesia diocesana. Es mejor una opción clara y sencilla. Fijaros, los grandes reformadores de la Iglesia tienen unas frases muy sencillitas, que de nuevo extraen todo.
al mayor de gloria, hora de la hora, solo Dios basta. Bueno, al final son cosas muy que parecen sencillas, pero que aglutinan lo que realmente en la diócesis quiere. Eso en torno a la gloria. Segunda cuestión, un plan diocesano. Exhorto a cada iglesia particular, dice el Papa Francisco, a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Evangelii Gaudium 30. El sujeto es la iglesia local, la diócesis. Exhorto a cada iglesia particular, no desajada de la iglesia universal, pero, como dijo el Concilio Vaticano II, la iglesia local, la diócesis, es un sujeto pleno. Es decir, no le falta de nada en ese sentido. Es sujeto eclesial entero. Entonces, iglesia local. Pero una iglesia local también entendida, como entendió el Vaticano II, la iglesia, pueblo de Dios, con sus órganos de corresponsabilidad. Y en este sentido, es muy importante la participación, implicación, involucración del obispo en la iglesia local. Decía así, entrando un poco de buscar. ¿Tiene el obispo un plan? Pues es mejor que lo diga antes, porque si no, y eso en Bilbao también tenemos alguna experiencia de eso, no porque el obispo esté frente al plan, no se concibe un plan diocesano sin que esté el obispo implicado. Pero a veces, sí es verdad que a todos, al obispo también, y a los no obispos y a los curas, la agenda pues, nos delata. Es decir, si hay un plan, de alguna manera, digo aquí entre comillas, disciplina de partido. Es decir, nos incorporamos al plan de corazón. Y para cada uno, para todos, cito solo al obispo, pero pues, puedo citar a cualquiera, también al clero o otros sujetos eclesiales, es un plan requiere también un trabajo de conversión, de reforma propia, de dejarse también interpelar y dejarse llevar por la comunidad diocesana, para que realmente sea un plan diocesano. También a Cata en el vídeo le decía que el plan es un instrumento de comunión. No solo es instrumento de comunión en la diócesis, sino que tiene que brotar, para que realmente sea diocesano, de un ejercicio de comunión diocesana. Y esa comunión, o ese plan diocesano, expresa, yendo ahora a términos futbolísticos, en momentos en los que tanto el Alavés como el Atlético no andan muy boyantes, pero a un equipo se le nota por el esquema de juego que tiene, que lo puede variar en función de las circunstancias, pero tiene un plan compartido en un equipo. Entonces, un plan diocesano también configura a una iglesia local. Configura y muestra cuál es el perfil también de esa iglesia. Como digo, esa iglesia entendida como pueblo de Dios de la diócesis. Y un plan es de pastoral o de evangelización. Evangelii Gaudium 27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La primera parte habla, como yo lo he dicho antes, de la conversión y del cambio personal, comunitario, es un ejercicio también evangélico. Una pastoral de evangelización, evangelización misionera, son términos que hablamos, pero que luego nos cuesta también desarrollar. Bilbao, que decimos que hemos hecho pues, también muchos planes, la misión, cuando evaluamos, siempre lo decimos, el tema de la misión, la presencia entre los, la presencia y el encuentro con los pobres, eso son cuestiones que se nos quedan a menudo, que son las que más nos cuestan. Son las que, bueno, hablamos de misión, pero luego nos cuesta mucho salir de la autopreservación o de cómo nos organizamos. También una cosa aquí, el tema de la evangelización, lo he dicho de otra manera a la entrada, cuando me han dicho, bueno, que ayer hubo mucha gente, igual hoy hay menos. He dicho, bueno, pues que haya. ¿En qué sentido? El jugar con los números nos puede jugar malas cosas. Sería, no pensemos
clave de la multiplicación de los panes. Pero claro, si el pan de sal se da de comer a 5.000, pues, dicho todo, pensamos que si hiciéramos todo bien, tendríamos mucha más gente en la iglesia, tendríamos garantizados o superados o resueltos nuestros problemas de relevo, vamos, que sería la repera, que todo el mundo no tendría más que pensar que, oye, no hay nada como ser de la iglesia de Jesús. No es así. El tema de los números nos puede jugar malas pasadas. Eso no está en nuestras manos. En nuestras manos sí está el tratar de ser testigos fieles del Evangelio, el sembrar. Fijaros en la parábola del sembrador, el relato parece que la mayoría de las cosechas se pierden. Pero es verdad también que el poquito que parece que fructifica, justifica la cosecha entera. Digo, evangelización misionera sin pensar que con eso es evidencia desinteresada. No pensando necesariamente que nuestra labor se va a medir principalmente por la, el número de adhesiones eclesiales nuevas que esto. Sí es verdad que es, puede ser un criterio, pero no fijarnos únicamente en ese, porque también alguien, como fuera dicho rápidamente, si tuviéramos que medirnos por el número, teníamos que haber cerrado todas nuestras diócesis en el mundo occidental con alguna excepción. Entonces, misión sí, sin ese interés, con desinterés, y también pensando que el tema de la cantidad que a veces nos suele obsesionar y nos agobia, pues no está necesariamente en nuestras manos. Y en este sentido, en la evangelización también, estamos en nuestras iglesias, creo yo, en una situación en la que podemos hablar de apuesta por la reforma en el sentido de ensayo de error. Si tenemos mucho margen de mejora, quiero decir, como el día pasado, estuvimos unos en San Mamés y salimos diciendo que tenemos un margen de mejora inmenso, total. Pues en nuestra iglesia no tanto, pero sí tenemos mucho margen de mejora, de tal manera que podemos ensayar y sembrar miedo a la vida. Bueno, dichas las cuestiones previas o iniciales para explicar hasta el título, yo voy a hablar del tema del plan de la elaboración, de su aprobación y presentación, de su recepción y del seguimiento. Elaboración del plan. Evangelio Gaudium 35. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Algunos elementos que a nosotros nos han dado fuego y que, como digo, también con diversos resultados, pero que me parecen importantes. Es importante que el equipo promotor del plan sea el Consejo Episcopal. Es decir, que la cabeza diocesana, por entendernos, esté realmente empeñada en hacer, en compartir y en preparar la participación en el plan. Eso es fundamental. Luego, como hablaré del seguimiento, pues bueno, pues puede haber, sea una comisión técnica o un equipo que dinamice, que haga propuestas, que sugiera, si no da por la diócesis, como se quiera. Pero el plan tiene que ser claramente de los responsables necesarios. El modo de elaboración, yo creo que ya es una dimensión del plan. A veces suelo decir, no hay buenas, compañeros suelen decir, no hay buenas y malas decisiones, sino decisiones bien tomadas o mal tomadas. No es del todo verdad, lo seguro tampoco, pero a lo que voy es que ya, según cómo elaboréis el plan, el proceso que habéis de descubrimiento, de contraste, de diálogo, ya es parte del plan y habla mucho del plan. Y es el modo de elaboración es dimensión del plan e instrumento para las actas de comunión diocesana. Un plan de organización es fruto de una comunión, de un ejercicio de comunión, y a la vez es un instrumento para fortalecer esa comunión diocesana. Por eso también es importante partir, en la medida de lo posible, de un análisis compartido. ¿Qué retos percibimos en nuestra sociedad, en nuestra propia iglesia, que tienen que ser atendidos, en la medida de lo posible también, por el plan? Eso se puede hacer de muchas maneras. Nosotros en el plan, en concreto, lo hemos hecho a veces
con una especie de ponencia o de cero, que se dice. Bueno, un papel inicial que se va enriqueciendo. La última vez lo hemos hecho con un esquema de preguntas y de presentaciones y de orientaciones de recoger. Pero sí es bueno ponerse de acuerdo en un análisis compartido. No en todos los detalles, pero sí en lo sustancial y decir, lo hemos hecho en la oración. En la oración decíamos, ayúdanos a discernir los acontecimientos, a profundizar en el significado de lo que nos pasa, a interpretar la historia pasada y presente. Bueno, pues todo eso que hemos hecho en la oración, eso es lo que digo, el análisis compartido. La participación del clero y de las comunidades, en este sentido, es un termómetro del plan y también un termostato. Digo, porque a veces vamos al termómetro, a veces medir la temperatura. El termostato la mantiene. Entonces, si vemos que en el proceso de elaboración hay poca implicación de algún sector, hay que cuidar y hay que ver la manera de que eso quede implicado precisamente para que sea un plan diocesano. Y en ese sentido, como digo, la participación del clero y de las comunidades, y cuando digo lo del clero no es por clericalismo, sino porque es un elemento dinamizador y servidor de las comunidades. Es un termómetro de termostato, la implicación de los consejos parroquiales, o de los consejos de una unidad pastoral o de un arciprestazgo, en la implicación de las comunidades de vida consagrada, de los centros educativos, y para que sea un plan diocesano, es importante, nos va a dar el grado, o sea, nos va a medir la temperatura, pero también nos va a garantizar si esa temperatura va a poder ser mantenida y aumentada en lo sucesivo. Tres fuentes, me parece a mí que son fundamentales a la hora de elaborar un plan. Uno, el que ya he dicho, un análisis participado, las dos cosas. Una segunda fuente, me parece que son los planes diocesanos anteriores. He empezado diciendo que, como llamáis a uno de Bilbao, con la tradición que ya tenéis de planes de Vitoria, y de gente también bueno, que ha estado participando en esos planes, me parece que es un punto de partida siempre necesario para que no pensemos que la historia empieza con nosotros o con cada plan. A no ser que haya un cataclismo social o eclesial que permita hablar casi de un punto nuevo, pero en principio la fuente de la Iglesia es la Iglesia vive de la tradición, en el sentido más positivo, y los planes necesarios anteriores, su evaluación, en continuidad con lo que se ha ido haciendo, porque los anteriores a nosotros, los que han estado haciendo un plan hasta ayer o anteayer, o han estado promoviendo el plan, que son las comunidades cristianas, han hecho lo que creían que tenían que hacer en conciencia. O sea que eso es una voz del Espíritu que hay que discernir y que hay que escuchar. Entonces, una fuente ineludible son los planes diocesanos anteriores, no partir de cero. Digo porque he apuntado, a veces en la Iglesia, que decimos que es una comunidad de tradición, estaba hablando de algunas instrucciones sobre la reforma litúrgica, que 40 años después del concilio afirmaban cosas y orientaciones como si no hubiera habido concilio o no hubiera habido aplicación de la reforma litúrgica. Es decir, que hay que recoger lo que hemos hecho para evaluarlo, para mejorarlo y también para aprender de lo que se ha hecho bien. Y una tercera fuente que he dicho antes que me parece ineludible y que lo estaba intercalando en mi exposición, Evangelio y Gaudium. Evangelio y Gaudium es, aparte de ser probablemente el documento papal que más entiende el pueblo de Dios, un montón de las cosas que se han publicado, pero es un planteamiento claro de Iglesia en línea misionera y en línea concilio. Tanto es así que si estaba hablando a la tarde con un alumno, si miramos por ese defecto de profesional que a veces tenemos de mirar las notas, uno mira en las notas todo lo que Evangelio y Gaudium recupera de la tradición del primer posconcilio que había quedado en la cuneta o que había quedado oscurecido o orillado. A mí me parece que un instrumento para el discernimiento clave, en su día, cuando hicimos la Asamblea Diocesana, hubo un documento que sirvió como de referencia para juzgar, que fue la pastoral de nuestros obispos, la Iglesia Comunidad Evangelizadora.
Pues hoy una diócesis que quiere hacer un plan y establecer un plan, nosotros en el último plan tuvimos la suerte de que justo acababa de llegar el Evangelio. Pero si no hubiéramos tenido esa suerte también, hubiéramos tenido que rever nuestro plan a la luz del Evangelio. Me parece que es una, como digo, filosofía conciliar que recupera muchas cosas que en varias sensibilidades de esta diócesis y de otras diócesis habían quedado en la cuneta. Eso que solíamos decir, el concilio que se vivía en una época de involución, de restauración, de no sé qué, Evangelii Gaudium corta con todo eso y tiene un sustrato eclesiológico, como digo, que es ineludible para todo diócesis que quiera hacer. Una lectura, como digo, honesta, porque como con todo documento y sobre todo este que es muy largo, uno puede sacar también solo las frases que le interesan. Pero hacer una lectura honesta, que no se note que agarramos el rábano por las hojas, sino que lo cogemos en serio a fondo. Como digo, a mí me parece que esas tres cosas son fundamentales a la hora de elaborar un plan. En nuestro último plan, como digo, incluimos este proceso de discernimiento dentro ya del plan. No es tanto que hacemos. Antes he dicho que la elaboración ya es importante. Lo hemos hecho creo que por primera vez. Más que discernir, elaborar y ahora lo aplicamos, ya el ejercicio de discernimiento era el plan. Era empezar el plan. Con su fase de discernimiento. Ya es el plan. Entonces, como digo, partir de, decía esas tres fuentes que me parecen, podéis tener otras, pero el análisis de lo que nos pasa y el profundizar y el discernir. El Evangelio y la Unión. Y también la mirada a los planes interiores de esta diócesis, me parece que son fuentes indiscutibles. Puede haber luego otras. A nosotros, la verdad es que en otra época, hoy que ha estado don Ricardo en la facultad, don Ricardo, además como estaba el presidente de la conferencia episcopal, pues de alguna manera nos tenía que vender también un poco el plan de la conferencia episcopal. Y pues fijaros también en esto, le dimos. La verdad es que no nos sirvió de mucho, porque en aquella época los planes de la conferencia episcopal no los hacía ni siquiera la comisión de pastoral. Y además eran planes que hablaban pues, de peregrinación aquí, evento por allá, hablábamos de pájaros y flores un poco, así dicho, ahora que no me olvide don Ricardo, no le digan ser. O le diré a Cata que borre esta parte, no sé más. No, pero digo, puede haber otras fuentes que con toda libertad sirven o no sirven, ayuda, pero a mí me parece que las otras serán buenísimas. Me parece también que la elaboración, lo he dicho antes, el modo de participación, tiene que tener un recorrido por los consejos diocesanos. Antes he dicho que el responsable del plan último del plan es el consejo episcopal, o es el obispo, como su consejo episcopal, pero tiene que tener un recorrido también de digestión en los consejos diocesanos. También me han dicho que no hay consejo ni presbiteral ni pastoral. Creo que eso tiene que ser parte del plan, o del inicio del plan, que eso haya, porque si no estamos con una diócesis que no se dota de los órganos, supongo que se dotará, porque no me imagino la diócesis. Pues, me dice ese trimestre, digo que no me imagino la diócesis sin eso a lo largo. Entonces, es bueno que con el comienzo del plan eso esté también previsto y que el plan pase por los organismos que pensamos correspondientes, que son los que también no son meras estructuras, sino que son al final cauces de comunión diocesana y de comunión entre las comunidades de una diócesis. La elaboración de un plan es un momento delicado. Y en ese sentido tampoco es. Hay que medir de alguna manera. Sin ni aburrirnos en la elaboración y en el discernimiento, pero tampoco tener mucha prisa. En el sentido de. Es mejor fomentar la participación y la identificación con el plan, más que tratar de tirar de la planta para que crezca antes. Y un asunto en la elaboración que nosotros hemos cuidado y en los últimos planes. Que es parte también del plan. En la diócesis de Bilbao llevamos varios años, creo que son 15 o 16 o algo así, donde realizamos una iniciativa que le llamamos Gesto Diocesano de Solidaridad.
es una buena, es un toque para que nuestros planes no sean excesivamente endogámicos o mirándonos a nosotros mismos. El gesto diocesano de solidaridad surgió antes que la crisis económico, social, cultural, que solemos poner la fecha de nacimiento en 2008, surgió antes, pero ya a partir del 2008 surgió como un gesto diocesano de solidaridad, un gesto comunitario, público, que normalmente lo hemos realizado también en la vía pública, pero lo público no tiene por qué ser necesariamente en la vía pública, pero un gesto público que promueve, trata de promover la austeridad y la sobriedad en el estilo de vida y la solidaridad con los más necesitados. Cada año nos hemos ido a veces fijando en colectivos, los jóvenes, el paro, los mayores, los sin techo, los últimos en todos los órdenes, lo que sea. Pero, digo, es una iniciativa que en un plan tiene que haber algunas sin agobiar al personal, pero alguna iniciativa de este tipo que subraye precisamente la dimensión ineludiblemente social del Evangelio. Para no quedarnos solo con lo nuestro, lo que vamos a tener que dar comunidad. Lo cito, le podéis llamar X, como queráis, pero es bueno que la diócesis como tal tenga este tipo de acciones que dejan claramente que optamos por la Iglesia al servicio de la sociedad y en esa sociedad de los últimos. Por las razones que fuera, porque los colectivos de los últimos son muy variados, pero podéis hacerlos si queréis. Aprobación y presentación. A mí me parece que lo más importante es lo que acabo de decir, en lo que digo la mecánica del plan. Pero voy a decir algunas notas sobre el tema de la aprobación y presentación. Una cita de... Esta es de Evangelii Gaudium, el número 10, pero cita la de Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI. Entonces os he dicho cómo Evangelii Gaudium recupera cosas que habían quedado en la cuneta. Y uno de los escritos, uno de los documentos más bellos y certeros después del concilio es la exhortación posinodal de Evangelii Nuntiandi de Pablo VI en el 75. Bien, pero cito al Papa Francisco. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Es texto de Juan Pablo Francisco citando a Pablo VI. En este sentido, una cosa, cuando se habla de la aprobación del plan, que tiene que ver con lo de antes y con lo que decía que es bueno que el discernimiento forme parte del plan. No separar consulta y decisión. Casi que por esto vuelvo igual a una clase de fisiología de baja intensidad, pero a veces entendemos como que hay un proceso de consulta y luego viene la decisión. A mí me parece que eso es incorrecto. Separar consulta de decisión es incorrecto. En la consulta está ya la decisión, se está incubando la decisión. Antes decía lo que nos ha parecido el acierto, el incluir ya dentro del plan el proceso de evaluación. Considerarlo ya parte del plan. Y la consulta no es solo para ver qué decís para luego ver qué decido, porque a la siguiente ya me has visto, me te dan. Entonces, no separar consulta y decisión. Y por eso decía antes la implicación desde el principio en el diálogo y en el debate de los responsables parroquiales, diocesanos, de quien sea. Y no es que vamos a hacer una consulta para ver luego qué aprender. Y también mirar, en este sentido, a la hora de presentar, la información al pueblo de Dios. Para que también, y en Bilbao nos ha pasado bastante esto, el plan no quede como cosa de los listillos o de una, llámale, élite o de un grupo como más enrollado como esto, sino que llegue a la Eucaristía Dominical, quizá no con los detalles, en ese sentido hay que buscar vías y modos de comunicación, pero tiene que implicar
y dar a conocer e informar a toda persona que forma parte de la comunidad cristiana de la diócesis de Vitoria. No digo más cosas de estas, pero sí creo, me parece importante subrayar lo que he dicho, de que en la consulta y en el diálogo se está gestando ya después la decisión. Porque el separarlo, al final, lo que hace es juega en contra de la recepción del bien. Y paso al siguiente punto, de los dos que me quedan, el tema de la recepción. Si hay una consulta y una participación en la elaboración, habrá buena relación. Si no, no son correlativos. Es decir, en cualquier ámbito nuestro, cuando alguien toma una decisión sin contar con nosotros, no tiene por qué contar con nuestra adhesión después. Entonces, si yo busco una implicación de todo el mundo en la diócesis en un plan, tendré que ir contando con todos para que luego la recepción de eso sea bien, bueno, en principio mejor. Tampoco está garantizada del todo, pero ciertamente de otra manera no. Y para seguir citando el Evangelio Gaudium, en el 102 dice: los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Pero la toma de conciencia de esa responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos, porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros, por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Lo he puesto en el capítulo de la recepción, lo podría haber puesto en el de la elaboración o en el de la decisión. Pero lo que voy es que al final no hay consulta, decisión y recepción, sino que es un proceso en el que todo va unido. Y como decía, si separamos lo primero, nos podemos ir olvidando en buena parte de lo último. Me parece que esto sí es clave para el futuro del plan, dependiente, como digo, del recorrido anterior, sobre todo del proceso de consulta tendente a la decisión. Y en la recepción, nosotros hemos procurado, con resultado diverso, que cada realidad eclesial, a la luz del plan diocesano, elabore también, bajo ese paraguas, su propio plan. Probablemente no pueda hacer muchas cosas que se dicen ahí, teniendo en cuenta la realidad de todo el realismo, ver yo cómo me implico en ese plan. En nuestros planes siempre hemos buscado, casi desde el principio, lo que llamábamos la lectura implicativa. Que yo que estoy en una parroquia o en un centro educativo, leo el plan diocesano, yo cómo me involucro con este plan. Teniendo en cuenta que he sido la que he consultado antes, pero yo en mi realidad, que es muy diferente en un centro educativo que en una parroquia, o de otro tipo de iniciativas eclesiales o de instancias eclesiales, ¿cómo? O sea, ¿cómo leo yo este plan? ¿Cómo lo recibo? Y en ese sentido es bueno también el programar y realizar pequeños planes, como digo, para la luz de ese plan. Y también es importante para la diócesis, para todos, el comunicar lo que uno ha descubierto y lo que quiere realizar. Porque como he dicho antes, el centro diocesano, también dentro de la diócesis, aprendemos unos de otros y nos ofrecemos unos a otros. Porque a veces podemos pensar que la iglesia local es solo ella y que es independiente, pero también a veces eso mismo podemos pensar en una parroquia o en una comunidad o en un movimiento donde sea que somos nosotros los que portamos el calado desde el principio hasta el final. Y finalmente, porque para que haya también preguntas, he dicho a Carlos que ahí no voy a procuraré no alargarme mucho, sobre el seguimiento. Sobre el seguimiento, la experiencia nuestra es que según pasa el tiempo también de los planes, nos solemos ir cansando y que perdemos un poco fuelle, probablemente por la situación también nuestra de a veces de debilidad, de poca consistencia, pero por eso es bueno también el contar con algún equipo o personas responsables del seguimiento de ese plan. Leo Evangelii Gaudium 279. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión
no es un negocio ni un proyecto empresarial. No es tampoco una organización humanitaria. No es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parece. Esto suena a lo que he dicho antes de los números, pero bueno, yo lo he dicho. A ver, sí me parece que es importante el que haya un equipo dinamizador que haga sugerencias y que mantenga el fuego sagrado del plan. Probablemente diferente, es decir, diferente a la, lo que he dicho antes, al Consejo Episcopal, aunque tiene que estar necesariamente el vicario general. Es decir, tiene que estar implicado, no tiene que ser los vicarios todo el rato que estén en esto, pero sí contar con un equipo dinamizador en la diócesis, que haga sugerencias, que haga adelante a veces lecturas de las cosas que se están haciendo y que manifieste los puntos débiles o los puntos fuertes, que colabore, como digo, en mantener el fuego sagrado del plan. Y esa comisión, nosotros la hemos entendido siempre, porque ha habido, bueno, siempre ha habido en nuestros planes, al servicio del Consejo Pastoral Diocesano. Es decir, esa comisión al Consejo Pastoral Diocesano y, por supuesto, al Consejo Episcopal. Como digo, está el vicario general, la conexión con el Consejo Episcopal está clara. Pero en nuestra diócesis se ha entendido que el padre y la madre de los planes diocesanos eran el Consejo Pastoral Diocesano y el Consejo Episcopal. Entonces digo, sí es importante para ese seguimiento alguien preocupado por el futuro del presente y el futuro del plan. Esa comisión a veces, en nuestros casos, ha hecho propuestas de, dentro de un plan, de un acento anual o bianual, o vamos a proponer, dejando luego la libertad también a la programación dentro del plan, pero decir, mira, pues igual dentro de un plan cabe decir, mira, pues este año vamos a centrarnos especialmente en este punto, en el otro, en eso nosotros, la comisión técnica, que le llamamos técnica, para diferenciarla de la responsable, porque si no, para algunos se acaba siendo la comisión técnica la responsable del plan, y no es así. Entonces, digo, esa comisión es la que, bueno, lanza propuestas y nos ha servido para dinamizar y para que también los vicarios y el obispo nos pongan las pilas. Y bien, no tengo mucho más que decir. A veces hemos realizado también en torno a subrayados o centros del plan encuentros por zonas, por territorios, por afinidad de intereses. A veces hay lugares que por su configuración pues tienen una especial vinculación o prestan especial atención a algún ámbito concreto de periferia. Y eso pasa no sé, en Amurrio, en Salvatierra y en no sé qué zona de Vitoria. Bueno, pues a veces promover también ese tipo de encuentros entre afines o entre gente rural dentro de un mismo territorio pues puede ayudar.